Estas, trata de un proyecto hecho para los alumnos y alumnas de sexto de primaria. Además, esta es la segunda vez que hacemos el proyecto de Petiché. ¿Qué es el primer proyecto, Laura? En Petiché se aprende a cocinar de una forma fácil y divertida. Lucía, ¿nos puedes recordar los pasos, por favor? Claro, lo primero que hicimos fue pensar en la receta que íbamos a hacer. Luego hicimos una checklist con los pasos que teníamos que seguir. El siguiente paso fue mirar los vídeos de los otros alumnos para ver qué podíamos introducir en nuestro vídeo. Lo que hicimos después fue hacer el diálogo que íbamos a hacer. ¿Qué íbamos a decir? Luego compramos los ingredientes, cogimos una cámara y acción. Ya solo nos queda editar el vídeo y darse la gala para que lo pusiera en la página de YouTube del colegio, en la parte del Petiché. ¡Guau! Wow, eso es exactamente lo que hicimos. Pero además, podéis ir a los anteriores a los alumnos de sexto de primaria el año pasado haciendo sus mejores recetas para vosotros. Para ver las recetas, solo tenéis que entrar en la página de nuestra profe y luego le tenéis que dar aquí, a Petiché. Cuando ya estamos dentro de la página de Petiché, pinchamos en recetas. Y ahí nos saldrán las recetas de los alumnos de sexto de primaria. En la parte de recetas tenemos tres tipos de comida: entrantes, comidas y postres. Más abajo están nuestras checklists y páginas dos para los que no quieran ver vídeos y prefieran leerlo. ¿Sabes qué decía la ya nos ha hecho la cocinita en Minecraft? ¿En serio? ¿Y podemos verla? Mejor, debemos entrar a cocinarla. Vale, nosotros nos vamos a cocinar en Minecraft y os dejamos con el vídeo del vídeo. Chicos y chicas, soy Luciana del Castillo y os quería enseñar mi construcción en Minecraft. Aquí por arriba he puesto redstone para los mecanismos y todo eso. Pero luego lo demás, lo increíble, yo creo que está por dentro. Bueno, allá vamos. Y aquí está la parte de dentro. Estas son las cámaras que graban a mis compañeros y a cualquier otra persona a hacer su receta para compartirla con otras personas. Esta es la querida alfombra más suave del mundo y esta es una de las mejores novelas que hay en el mercado. Aquí yo y cualquier otra persona corta la verdura, la carne, el pescado u otros alimentos. Esta simplemente es una flor que huele muy bien y es de decoración. Aquí hay otro igual y aquí hay otro espacio para cortar. Aquí están mis queridos hornos. Pero claro, para que funcione tendré que meter carbón y otra cosa para que se queme. Bueno, y aquí está toda la cocina, pero solo por dentro. Ahora por fuera será un poco pequeñita, pero bueno. Por fuera es así. Tiene columnas de cuarzo. Y por arriba tiene un mecanismo de redstone que hace que las luces funcionen. ¿Veis? Si hago aquí, se apaga. Si le doy aquí otra vez, se enciende. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Y a lo mejor en otra ocasión os enseñaré más cosas. Pero esto ha sido todo. Esta es la cocina de Petit Chef y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Adiós.